Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de este segmento de Reporte Fútbol. Yo soy Chacal y hoy presentaremos un video relacionado a la selección. Ya en los próximos días, Perú tendrá su primer partido para las clasificatorias del Mundial de Qatar 2022. Su rival será Paraguay y en este video repasaremos el historial de partidos que tenemos con este país y nos acompañará Juanma para que nos dé su opinión y nos dé sus expectativas del partido que se viene. Así que empezamos. Como ya es de costumbre, antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, comentar y estar atentos a toda la información de nuestras redes sociales, ya sea acá en YouTube, Instagram o Twitch. Paraguay históricamente ha sido un rival muy importante para Perú por muchos motivos. Casi siempre ha sido el rival con el que vamos a debutar en eliminatorias, ¿no? Pasó en el 2002, 2006, 2010, 2014 y ahora en el 2022. Todos con procesos y coyunturas distintas, pero por ser el primer partido siempre se le ha dado un mayor enfoque a esta selección, ya que uno quiere siempre arrancar con el pie derecho estas largas eliminatorias. Esta vez nos ha tocado como primer partido jugar de visita en Paraguay, una plaza complicada para Perú. De hecho, en un balance general e histórico, Perú no ha sido un buen visitante en clasificatorias. Pero ahora es distinto. Perú ya no es el rival que se tira atrás a defender su arco o sale con miedo a la cancha a recibir una goleada, ¿no? En este último proceso sacó puntos importantes no solo en Paraguay, sino también en Ecuador y en Argentina. En la era de Gareca, a Perú no le ha ido mal contra Paraguay. Me atrevo a decir que había una cierta paternidad con ese rival. Hemos jugado 5 veces y hemos ganado las 5. Algunas sufriendo y otras con contundencia. El primero fue en la Copa América de 2015, por el partido de tercer y cuarto puesto. Perú le ganó 2-0 a Paraguay con goles de Carrillo y de Guerrero. El segundo fue por clasificatorias, que se ganó 1-0 acá en Lima con gol de Farfán en el recordado baile del Totó. Partido muy importante porque Perú había perdido sus dos primeros partidos. El tercer partido es el de que se ganó 4-1 allá en Paraguay por clasificatorias. Un partido que se ganó con contundencia, muy buena actuación del equipo y Gareca prácticamente encontró la columna vertebral. No fue la primera victoria de Perú de visita en Paraguay y de hecho no ganaba en tierras extranjeras hace tiempo. El cuarto partido se ganó 1-0 con gol de Guerrero de tiro libre, con un amistoso en Chiclayo. Y el último se jugó en el 2019 en Estados Unidos y ganó Perú 1-0 con goles de Cueva en el inicio del partido, ¿no? Ese partido fue el debut del Toto Berizzo, actual técnico de Paraguay. ¿Qué conclusiones o qué tendencias podemos sacar en estos partidos jugados con la selección guaraní? Para Perú podemos decir que se mantuvo un proceso. De estos 5 partidos hay muchos jugadores que se han repetido al menos en 4, ¿no? Están Galese, Advíncula, Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva y Guerrero. Se ha formado y consolidado un plantel donde ya los jugadores se conocen y tienen un estilo de juego definido. Todo lo contrario con lo que pasa a Paraguay. Le ganamos al Paraguay de Ramón Díaz en 2 ocasiones, al de Chiqui Arce 2 veces también y una al de Toto Berizzo en su debut como técnico, como lo mencioné antes. Y de hecho no hay jugadores que hayan repetido los partidos contra Perú en más de 3 oportunidades. Es una selección que todavía está en búsqueda de formación, han pasado por muchos procesos cortos y les ha costado bastante el recambio. Con esto no voy a decir que Perú le va a ganar a Paraguay. Cada partido es único y las estadísticas están hechas para romperse. Pero sí podemos concluir de que Perú, ahora último, le hace un rival muy difícil. Ahora, la principal ausencia de Perú es Guerrero. Paolo estuvo en todos los partidos jugados contra Paraguay y le marcó 2 goles. Veremos si Gareca puede suplirlo de la mejor manera y no se refleje su ausencia en el estilo de juego que busca proponer. Bueno, ahora estoy acá con Juan Manuel para hablar un poquito sobre este partido que se viene, las expectativas que hay y ver cómo llega Perú a este inicio de las clasificatorias, ¿no? ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido a este segmento. Un honor estar en tu cemento. Un honor estar en su cemento, Chaca, por fin, por fin. Pero nada, hecho, pucha, para Paraguay sí. O sea, no está ahí hacer recuerdos a todo ETC porque ya siendo nuestro primer viaje como ya grupo consolidado en todas las canchas y viendo la pandemia nos cagó. Sí, de hecho, hubiéramos estado allá, hubiera sido un bonito viaje no solo por el partido de Perú, sino porque íbamos a estar ahí con todos los amigos, habíamos reservado hotel, pasajes, ya teníamos todo listo y la coyuntura hizo que nos quedemos acá, pero eso no quiere decir que no apoyemos a la selección, vamos a apoyarlo desde nuestras casas, obviamente, y nada, ¿cómo consideras que llega Perú a este arranque de las clasificatorias?
Mira, yo creo que Perú, bueno, así como todas las selecciones, llega un poco como con falta de ritmo, porque por la pandemia muchos jugadores, sobre todo los nuestros, no han estado jugando lo que necesitan jugar para tener un buen nivel. Pero lo que a mí me deja tranquilo es que por lo menos han estado entrenando, por lo menos tienen un equipo donde entrenan, y tengo muchos jugadores que ya están consolidados, ya pasó su etapa de joven promesa, de que siguen en el torneo local, sino que ya están en otras ligas. Tenemos a un Ruiz Díaz ya súper consolidado en su equipo, en el Seattle. Tenemos a Polo, a Galese, que llegaron a la final. O sea, son jugadores que ya están súper consolidados. Y bueno, pucha, tenemos ahí al Guerrero, un Guerrero que no vamos a poder contar con él, ¿no? Sí, esa es la principal ausencia, ¿no? O sea, yo viendo jugador por jugador o línea por línea, es un equipo ya consolidado, como dices, y de hecho lo mencioné al inicio del video, que Perú ya prácticamente tiene un equipo que ha sido ya un largo proceso, ¿no? Pero dentro de las principales ausencias está Guerrero, nuestro goleador, un jugador bastante importante que no sé qué tanto puede afectar, ¿no?, el rendimiento del equipo en este arranque. Pucha, yo creo que esta va a ser la prueba final, o sea, en opinión personal, la prueba final para Ruiz Díaz. Yo creo que el mensaje de Gareca con la convocatoria ha sido de: chato, yo confío en ti, tú puedes. No sé si quedas el titular, no sabría si haces tu titular. Fácil pone a Farfán, que ya lo he hecho antes, lo he puesto de falso 9 y ha funcionado relativamente bien. No es un guerrero, pero Ruiz Díaz yo creo que va a tener su oportunidad para callar muchas bocas, ¿no? O sea, yo creo que en Estados Unidos... Ha sabido jugar, ha sabido estar en ese equipo, ha logrado cosas importantes, viene de meter muchos goles en la liga de Estados Unidos, en la MLS, y yo creo que ya es muy buen nivel. Y como bien dijiste, ya es un equipo que se conoce, o sea, todos son patas dentro del grupo, vienen de un proceso clasificatorio súper importante, histórico para todos, y yo creo que sí nos va a afectar un montón la ausencia de Guerrero, pero yo también confío mucho en el equipo, ¿no? Más que todo, el equipo es más que todo funcionamiento de planteamiento de Gareca, que es solamente nombre, ¿no? Exacto, de acuerdo contigo. De hecho, en la convocatoria se le preguntó sobre Ruiz Díaz a Gareca, y Gareca mencionó que si bien Ruiz Díaz no ha jugado mucho, es uno de los jugadores que más se le ha convocado, ¿no? Arranque o no, yo creo que sí va a arrancar, porque Farfán todavía está en algodones. Se habló mucho de que no iba a llegar para los partidos. Creo que lo van a llevar, pero no sé si esté para los 90 minutos. Pero bueno, me quedo con la frase que dices, que esta selección es más de funcionamiento y no tanto de nombres, ¿no? Todo lo contrario, lo que pasa a Paraguay, ¿no?, que está con un proceso corto, ¿no? El Toto Berizzo recién llegó el año pasado. De hecho, el primer partido de Toto Berizzo fue contra Perú, que ahí le ganamos 1-0 con gol de Cueva, que es una selección en formación, ¿no? O sea, ¿qué opinión tienes sobre esta selección de Paraguay? Y luego un poco más ya nos abrimos a este debate, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es muy importante lo que dices, que es una selección en formación, porque también ha tenido muchos técnicos. O sea, a diferencia de, no sé, de otros países, Paraguay tiene, o sea, hoy por hoy, una selección que ha pasado por muchos técnicos, muchas manos, y no hay un claro funcionamiento todavía, ¿no? Y aparte, tampoco es que tengan los jugadores. Antes tenía jugadores de súper renombre en la selección paraguaya, y hoy por hoy, yo viendo la lista, en verdad, me sonaban dos. Uno por FIFA, que es el Betis, y otro Almirón por el Fantasy. O sea, no son jugadores que destaquen 100%, ¿no? Pero igual también ves su convocatoria y ves mucho que sus jugadores juegan más que todo en el continente, o sea, en el continente de América. En México, juegan en México. Claro, juegan en México, Argentina, o sea, no son jugadores que están en Europa. Contrario a lo que pasaba antes con Paraguay, ¿no? Que de hecho no es que todos los jugadores están en Europa, pero tenía un par de jugadores con renombre, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Yo creo que antes la selección de Paraguay tenía más renombre. Habían delanteros, pues estaba Roque Santa Cruz, Oscar Tacuara Cardoso, Nelson Edo Valdés. Si vamos un poco más atrás, estaba Salvador Cabañas o Saturnino Cardoso, ¿no? Entonces, vemos la delantera. Yo creo que también ahí le está costando bastante el recambio a Paraguay, ¿no? Si bien es una selección en formación, no considero que es una selección joven, ¿no? Es distinto selección en formación que selección joven, porque hay jugadores
ya de mayores de 26, 27 años, pero que no tienen mucha experiencia en la selección, ¿no? Entonces, esperemos que todavía Paraguay no tenga ese funcionamiento con Perú, al menos en estas primeras fechas, para el bien de nosotros, ¿no? Y de hecho creo que el Toto Berizzo tiene un estilo de juego definido, viene pues de una escuela, si se puede decir, bielcista, pero que tiene que pasar por varios partidos para que recién se pueda ver la mano. Sí, yo también espero igual que tú que todavía no encuentres el funcionamiento. Yo creo que es un muy buen rival, o sea, muy, muy buen primer rival para Perú, porque no es un rival de tanto nivel que nos puede hacer, no sé, ya pensar súper pesimista como en el pasado hemos pensado con la selección peruana, que ya muchos dicen que ya la selección peruana nos clasificó a Rusia, fue un finalista de la Copa América, pero ya pasó su tiempo. Entonces van a esperar a que perdamos el primer partido para decir, esta selección ya fue. Entonces yo creo que sí nos ha tocado un buen primer rival, cosa que podamos ver en qué nivel estamos hoy por hoy. Y ya, bueno, después tocará a Brasil para ahí demostrar, ¿no? Que sí me da, ahí sí va a estar más complejo, ¿no? Pero yo sí creo que para Paraguay va a estar... Va a ser un rival súper, súper bueno para probar cómo están los jugadores. Sí, además es importante lo que dices, ¿no? Porque el segundo partido es contra Brasil. Entonces, Perú se la tiene que jugar este partido contra Paraguay. Porque lo más probable en los papeles es que Brasil le gane a Perú, ¿no? Entonces, el partido a ganar es este, contra Paraguay. Se ve, o sea, en la previa podemos decir de que Perú viene con cierta superioridad, aunque a la selección tampoco no le sobra nada. Hemos ganado todos los partidos sufriendo en las clasificatorias pasadas. Pero no es distinto a llegar confiados al partido, ¿no? O sea, Perú tiene que saberse superior y tiene que plasmar esa superioridad en el campo. No confiarse, sabiendo que todavía te viene... El segundo partido es Brasil. Y en las fechas que vienen jugamos contra Chile en Santiago y con Argentina en Lima. O sea, hemos iniciado, tenemos un fixture muy complicado, al menos a nivel local. Tenemos que sacar los puntos afuera. Sí, de todas maneras, o sea, a mí me da un montón de preocupación esas cuatro primeras fechas porque son súper complicadas. Y yo creo que el hincha de la selección tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar apoyando porque no podemos esperar, yo creo, ganar todo. Pero sí podemos esperar que el equipo siga con su identidad de juego que tanto nos ha traído alegrías a todo el Perú. Y yo creo que Gareca ya se ha vuelto especialista en eso. Tenemos un equipo ya consolidado, sabe lo que juega. Tenemos jugadores que si bien han podido llegar a ser más a nivel individual, como unas que se juntan en selección, parece que su mentalidad cambia y pucha, son otros jugadores. El único que sigue destacando hoy por hoy es Tapia, que ya está jugando está jugando en el Celta, una buena liga, está jugando contra Messi, contra Coutinho, y está demostrando que sí está para esa liga. O sea, hoy por hoy sí está para esa liga, todavía recién se está adaptando, pero yo creo que sí podemos demostrar lo que hemos hecho, ¿no? En estas eliminatorias. Sí, lo bueno es que hay jugadores que han estado con ritmo, ¿no? Caso, como dices, Tapia, también ha estado Yotun, ha salido de su lesión, ahora último, felizmente. Advíncula también está jugando, Ruiz Díaz, ni qué decir, Gales igual. Esperemos, pues, que consigamos un resultado positivo allá en Paraguay, ¿no? Ahora, ya para despedir este video, ¿cómo te animas a dar una predicción para el partido? Uy, a ver. ¿O prefieres reservarlo? Mira, voy a tirar marcador exacto y voy a tirar voy a tirar si quedamos a nota. Ya, a ver, yo creo que el partido va a quedar 2-0 para Perú. 2-0 para Perú, vaya invicta, con toda la fe, vaya invicta de Perú. Y bueno, o sea, ninguno, o sea, solamente anota Perú. Y una más, yo creo que mete gol, va a meter gol Tapia. Con todo, ya. Con todo. Ok, interesante. Me gusta ese score. 2-0 me gusta. No sé si Tapia meta gol, pero me gusta ese 2-0. Sí. Así que, nada, gente. Esperemos que les haya gustado este video. Comenten también acá en el video cómo crees que será el partido. Cómo crees que llegará la selección. Cómo crees que será el resultado. Ya se viene también el análisis de Jürgen. Ya de análisis del rival. Donde va ahí a mencionar un poco cada jugador de Paraguay y la formación, o cómo podemos ganarle también a la selección paraguaya. Hay un análisis un poco más táctico, pero nada, ha sido un buen video, creo, como previo al partido. Sí.
Nada, ahí ya te sigo invitando, pues, para los partidos de Perú, creo. Me ha gustado hablar contigo de Perú. Así que nada. Ya, gente, ahí conversamos. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Y conmigo será hasta la próxima. Gracias, Juanma, por estar acá. Y ya nos estaremos viendo. Chao.